esta es la empezada de la feria. ¿Qué tal? Bienvenidos muchachos a este nuevo capítulo donde por fin vamos a recorrer una nueva feria. Y esta sí que es una nueva feria porque es una feria persa a la que no hemos venido nunca jamás en la vida. ¿Tú has venido a la feria ya, Moiro? No. Nunca ya. Y hoy día, como ya vieron, ando con un invitado especial, ¿ah? Ando con un acompañante especial, una compañía especial. Ando aquí con mi viejo querido, quien me va a acompañar, y él también va porque él también le gusta la feria. De hecho, yo aprendí esto de las ferias por él. Así que nos vamos a la feria, me parece que se llama Cabo Policán. Estamos acá en la ciudad de Viña del Mar, en Uno Norte. Y son las 10 de la mañana, cerca de las 10 de la mañana. Una hora prudente, ¿o no? Sí. Pudimos haber estado más temprano, pero ¿para qué? Vamos a ir a ver lo que la suerte nos tiene preparado para nosotros. O sea, la suerte es suerte. Y aunque pasen 10.000 personas ante un artículo, si ese artículo es para nosotros, van a pasar 10.000, 20.000 personas y ese artículo va a estar ahí esperándonos. Y así está el día acá en Viña del Mar. Pues está medio nublado, está cayendo esto que se llama la garuga o el sereno, que es como esta lluvia finita, 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 que casi que flota por el aire. Pone Feria Cabo Policán, Viña del Mar. Frente a ese axioma, nosotros no hemos ido nunca a esta feria. No. Ni sabemos de qué se trata. No sabemos ni cómo es la feria. No sabemos si es de verdura, de pura ropa, de pura lecera, si hay antigüedades. ¿Y alguna recomendación que querráis aportar antes de llegar al lugar que tú podáis compartir con las personas? La recomendación es que compren sin temor, no, porque si van a estar pensando, lo voy a vender, ¿quién me lo va a comprar? Si van con esa mentalidad, mejor quédense en la casa, no compren nada. La recomendación es de que si van a comprar, que compren. Sin miedo al éxito. Justamente. O sin miedo al fracaso, por ejemplo. Y mi recomendación personal es lleve plata en efectivo. Lleve platita en efectivo, porque con platita en la mano, baila el monito. Estamos listos. Vamos de cacería. Oye muchachos, qué gusto estar nuevamente recorriendo una feria. No hacía esto hace harto tiempo, había dejado de hacerlo. He estado en la casa, he estado tranquilito ya. Permiso. Made in Taiwan. Moderno. Como un Capo di Monti. Pero moderno. De que estaba en las casas, mira, ahí hay un cuadrito. Vamos a ver de qué se trata ese cuadro. Es Miranda, bombón, sólido, pero botones de marina. Botones de marina. Calidad superior. Es que se me doblan solo las rodillas. ¿Vamos al autito, amigo? ¿El autito cuánto vale? 20.000. Vale, gracias. ¿Qué alcance tienes? Aquí hay una entrada. Me gusta esto de que las ferias están así como en lugares cerrados. Y aquí estábamos re lejos por Uno Norte, pues esto es 24 Norte. Ayer con la Una Norte estábamos 23 cuadras más atrás. Entremos a ver si es que esta feria es de ropa. Vamos a ver, dijo el cebo, feria que no conocíamos. Acabamos de entrar aquí a la feria. ¿Cómo se llama? Cabo Policán. ¿Cabo Policán o Cabo Policán? ¿Cabo Policán o Cabo Policán? Sí. Cabo. Como Cabo, Cabo. Sí. Se parece como al bellote un poco. Oiga, remedio. Amoxicilina, que te lo lago, que te perfume. ¿Y dónde? ¿Cómo están estos? ¿Este cuánto lo teniste? 5.000. 5.000.
Está mala la fricción. ¿Y cuatro luquitas, no? ¿Hay algo? Ya me lo voy a llevar, para picar, el primero. No, y esto bueno, si esto van a ser coleccionables. Son coleccionables ya, pues si. Sí. ¿De qué año será? ¿De los 70, 80 por ahí? Un Civic, ya, me lo llevo. Gracias, caballero. Chao, ahí, que le haya bonito. Algo compré, ¿viste? Mira. ¿Un auto de lata? ¿Tonka? ¿Un Honda Civic? ¿Cuánto? ¿2 lucas? ¿5 lucas? Está bueno. Conocido, pues, ¿cachai? ¿No? Tiene... ¿Los 80 eran esos? Sí, el auto, el modelo este sí, pues, los 80. ¿Está bonito? ¿Lo hubiese comprado de un 5 lucas? Sí. ¿Mm? Sí. Te lo vendo. Tiene ese techito acá, este como, es que este lado es como habilitado para esto. Claro. Seguramente cobran incluso. Pero es como en el Belloto, ¿ah? ¿Eh? Hay varias cosas que hay que ir mirando puesto por puesto. Que por cierto, hice un video en la Feria del Belloto recorriendo la Feria del Belloto, así se llama. Creo. Mira, pues son varios pasillos, mira. Para allá hay un pasillo, aquí hay otro, 5 pasillos de feria. Nosotros vamos recorriendo uno. O sea, hay que, la idea es recorrerlos cada uno de estos pasillos, pero también es harto tiempo el que se gasta recorriendo eso. Pero ahí en lo que se gasta uno puede encontrar una sorpresa. No hay pillas para nada, digo un huesillo ladito. Miren, también aquí llegan los tumultos de ropa con la gente que se tira de cabeza. Uy, se me perdió mi papá. A ver, está muy buena. Increíble, ¿no? Como colocan la ropa que está ahí y la gente elige, ¿no? Será muy buena, ¿eh? A ver. Increíble como la gente llama a la gente, weón. Uno ve, bueno, por lo menos yo veo gente amontonada y me acerco. Aparte donde hay como fardo en todo caso de ropa. Que son puros palos blancos. Ah, puede ser. ¿Será? No, mira, aquí que está. Pero mira cómo están acá, vamos a hacer palos blancos, mira. A ver. De verdad es diferente esta feria, ¿eh? ¿Tú encontrás diferencia, por ejemplo, esta feria con las ferias de Santiago? No, es diferente. Aquí hay de todo. Si bien el contenido puede que sea el mismo, pero la distribución de las cosas la encuentro totalmente diferente a una feria de Santiago. Sí. ¿O no? El hecho de que estén así ya en tolditos en estos puestitos, pero están todos mezclados. Por ejemplo, en la Feria de Santiago yo he notado que va justamente sectorizado. O sea, pues los de herramientas no se juntan con los de cosas de aseo. Claro. ¿Está bien, no? ¿Seguimos derecho o tiramos para el lado? A ver, este de acá. Por acá, que hay menos gente. Menos gente, está menos recorrido. Permiso, ¿ah? Parece como una feria del norte, weón. ¿No? Sí. Es la que hay en Antofagasta, Quique. Sí, como para allá. Como ese tipo de feria. Ah, para acá ya entramos, mira. A la verdura. Bueno, sabemos que para allá, mira, hay fruta, verdura, lo típico. Cigarro. Vamos a ir para allá, ¿eh? Pero no es lo que andamos buscando.
¿Es moderna, sí, ¿eh? No sé. Sí. Es moderna, pero... Pero ni tan moderna. Más corta. ¿Qué sale Toyota? 5 lucas. Está pitea ahí. 4 luquitas la deja. ¿Y 4? Está. ¿Para dónde hay más cachureitos? ¿Para acá, para afuera igual hay más cachureitos? Sí. Ah, lejos. Venimos allá, con los... Y por allí, para afuera también llega hasta los departamentos. Sí, de allá venía. Ahora sí, la para allá derecho. Sí, de la venimos a conocer la feria. Chao, gracias, que les vaya bonito. Ya, ah, lo único malo es que está pesada la olla. El rollo, mira, tómale, tómale el peso, mira. Ah, claro. Pesada la olla, como 4 kilos. Ahí está. Feria Caupolicán. Yo creo que llega hasta el semáforo. Vamos a ver. ¿Llegamos hasta el final? Hasta el semáforo. ¿Y el tornillo ese es el más grande? ¿Cuánto está? 50. 50 lo quita, vale. Esa rejita la pone por la rueda. Y por allá, por el frente, mira, también allá. Bueno, aquí llegamos hasta el fin. Llegamos hasta el fin de lo que es la feria en la calle, pero como bien les decía, esta feria tiene también por dentro, donde están todos los locales, recorrimos nada más que un pasillo y son 5 pasillos. Así que ahora nos vamos a devolver y vamos a meternos por uno entre medio de los pasillos, viendo qué es lo que hay. Porque esta feria, al igual que el Belloto, pero las cosas están como bien mezcladas. Entonces ahí te podía encontrar productos de belleza junto con cachureo. Entonces hay que recorrer harto. Ya vieron que me estacioné ahí en cualquier lugar donde pillé nomás. Pero la feria acá tiene su propio estacionamiento. Acá es donde se estaciona la gente común, la gente normal se estaciona acá. Aquí está el sector de los toldos azules. Y venden de todo, mira. Confección de uniformes, llaves de ferretería, mercadería, artículos de homenaje, peluche, variedad de regalo, artículos de aseo, alimentos y artículos para mascotas, hay caja vecina, hay de todo para tu celular y plástico, cosas de plástico en general. Este es el sector de los toldos azules. ¿Por qué toldos azules? Por los toldos azules que proliferan la mayoría de las ferias y que se han masificado con los años y se han vuelto ya un color característico que podemos ver en las ferias, los toldos azules. No son muy bonitos, son bien feos, pero ya llegaron y se quedaron, ya no se fueron. Y los huevos, bajaron los huevos, ¿no? Copia de llave, ¿no veis que copiaron la llave? Cacha, en la feria podéis tener incluso hasta un examen oftalmológico. Aquí mismo, una van móvil donde te hacen la receta y te hacen el lente. Buena. ¿Qué feria más completa? Ah, y esto eran los toldos azules. Es que acá es pura fruta y verdura. Me parece interesante ver esto, porque está, ¿no? Mira cómo los pasillos se llenan de gente, las cosas. A mí me gusta ver esto, me gusta sentir los olores de la feria. Los olores de la fruta, los olores... Delante estaba la albahaca, ¿cachai, no? Está barato, sí. Las longanizas se ven buenas. Una tienda de zapatillas. Ah, está buena.
No, y algo que no se ve, mira, algo que yo no he visto en otros lados, te ponen las dos zapatillas. Finalmente te ponen una, para que no se las roben, porque está bien, ¿no? Le quitan las dos zapatillas. ¿Ahora nos metimos para allá? Igual poco cachureo, ¿ah? ¿Eh? O sea, cachureo usado, hay harto cachureo nuevo. Pero poco cachureo usado. Que es lo que nosotros siempre andamos buscando. Ah, hablando de... ¿Y ese cuadrito aquí, cuadrito? ¿Se ve bonito? Mira, esta es una camioneta. La camioneta local. Está buena. Cierra después la barandita y se va con las cosas. ¿Cachado? Marco moderno. La cera que es la última parte de 2x1500. A ver que hay tanta gente acá, espérate. Ah, comida. Deben estar buenos los precios. Mira, hay más gente, cómo se tiran a la ropa aún. No, son otros. Y buscan, y sé que yo a veces creo que la gente compra por pura... Sí, yo creo que deben dar palos blancos en esa cosa, así como gente que está buscando y que para allá se ve como más cachureo. Para allá. Cosas antiguas siempre han llamado la atención, ¿sí o no? Pietro, ¿dónde está Pietro? Ya vos, Pietro. El caballero ahí por el libro ese. Ese negro, el libro negro. Ese, mira. Ya, muchachos, creo que estamos llegando ya al final de este recorrido. Bueno, para mí esta es la tercera feria que conozco de acá de la quinta región. Ya conocí la feria de la Avenida Argentina, ya conocí la feria del Belloto, ahora estoy conociendo esta. Y a mi parecer sigue siendo mejor la de la Avenida Argentina. Luego le sigue el Belloto. El Belloto me gustó porque era barato. Y ahora esta. Ya, y aquí estamos saliendo de la feria nuevamente hacia el exterior, digamos. Y eso fue. Esa fue la feria. Acá en Viña del Mar, en 24 Norte. Bien alejado del centro de Viña, está más hacia arriba, hacia los barrios. Es el lugar más popular. Recuerden que el centro de Viña del Mar es más pulento, es más bacán, otra onda, otro corte. Acá es más de la estirpe nuestra, ¿eh? De barrio, popular, un segmento menos catalogado. Bueno, nos vamos. Van a ser la una, dice. Ya, les muestro lo que compramos. Ya, vamos a ir a dar la vuelta acá abajo. Ya, nos vamos. Vamos a dar la vuelta por aquí.
nos vamos. Eso fue todo en la feria Cabo Pulicán. La quise conocer, la conocí, tarea cumplida. No encontramos muchas cosas, pero la ganada está en, para mí, a ver, ¿cuál es la mayor ganada? La mayor ganada está en haberlo hecho con mi viejo, haber salido con mi papá. Miren que la vida es así, pues a veces estamos, en un momento estamos y de un momento a otro ya no estamos o ya no están las personas a las que amamos. Entonces para mí, haber podido salir una vez más al lado de mi viejo, al lado de mi papá, para mí es la mayor ganancia. Y qué mejor también poder mostrarles a ustedes también las enseñanzas, la sabiduría de mi viejo, que él sabe mucho, mucho sobre estas cosas. Aprendo siempre, cada vez que salgo con él, aprendo de él, me nutro de su conocimiento, lo intento absorber y lo trato de mantener conmigo para poder seguir desarrollando esto mismo que hacemos siempre. Aquí lo paso a buscar y nos vamos. Estamos bajando a la ciudad de Viña del Mar, ya retirándonos. Los dejo con estas imágenes. Mira, una combi bonita de 21 ventanas. Y mira acá, mira todas las combis que hay y escarabajos. De todos los que hay, uno solo me llamó la atención: la camioneta. Esa está buena. Esa vale plata. Bueno, los otros también valen plata, pero eso vale más. Y yo también. Y ahí viene otra, mira. Otra combi. El sonido característico de estos vehículos es... Así. Ahí viene para acá. Parece que vende la casa de combi. Deben arreglar. Un taller de combi, seguramente. ¿Qué, mi amor? Ya, arriba. ¿Viste? ¿Viste que sea medio sola? Acá. Mira. Tengo que llegar ahí. Allá está la pelota leona firmada en un árbol, en una planta. Por ahí. Ya, estamos aquí en la casa. Aquí están las cosas que compramos. Esto no tiene nada que ver con lo que compramos, pero ayuda a la elocuencia, ¿eh? Bueno, primero, como ustedes pudieron ver, compramos este autito. Un Honda Civic, un auto de latón, de lata, de antiguo, de los años 80, hecho en Japón, por lo que dice aquí, Made in Japan. Esto no sé qué significa, como patente pendiente, debe ser como un tema político quizá, y es de la marca Tonka. Me gustó inmediatamente porque de partida es un auto de culto. O sea, el Honda Civic es un auto que es de culto. Y este está muy bonito, es muy chiquito. Y además a mí me gusta el Honda Civic, lo encuentro muy lindo. Y miren qué bonito que está, con sus cromados, con su parrilla de aluminio, con su logotipo Honda. Aquí tiene este faro, está roto, lamentablemente. Ahí está completo. Mira que está hermoso. Civic, un Honda Civic. Este me costó 5.000 pesos. Al caballero le ofrecí 4, para ver si me lo vendían 4. No, me dijo está barato, en 5 lucas. Y la verdad es que lo compré igual, a pesar de que está malo su mecanismo de fricción, o de cuerda, más bien dicho. Aunque no tuviera sistema de cuerda, está bonito igual. Pero si pueden ver acá adentro se alcanza a ver ahí, hay un sistema de cuerda. Hay como un engrane y hay unas cositas redondas. Bueno, esa es la cuerda. Y nos está agarrando. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que este yo lo hacía así. Y anda, a ver. Parece que casi. Ahí va, ahí va. ¿Será que está bueno? Mira, mira. Anda. Algo anda. Algo intenta andar, mira. Yo creo que habría que como que desarmarlo y limpiar el mecanismo por dentro. ¡Ójale! Ahí está.
qué lindo, me costó 5 lucas. Voy a pedir por él unas 20 lucas. Eso voy a pedir por el autito. 20 mil pesos, está bonito, me encantó. Honda Civic, un auto de culto. Se le puede encontrar comprador fácil. Imagínense a alguien que tenga un auto, un Honda Civic, que lo tenga restaurado. Ya desde ya, una persona que restaura un auto de esta categoría es una persona que tiene las lucas para hacerlo. Puede comprarse otro auto, más grande, más nuevo, todo lo que quiera, pero él quiere tener este como un juguete. Entonces, si yo le vendo este auto para su auto, lo va a querer comprar y me va a pagar 20 mil pesos matado a la risa. Porque encontrarlo no es fácil. Este es un hallazgo, así se le reconoce. Un hallazgo, muy bueno. ¿Qué es lo otro que compré? Bueno, esta... ¿cómo se llama esto? Una olla. Es toda de fierro fundido. Mira, fierro fundido. Esta es moderno, no es tan antigua, pero me gustó el color. Me gustó que es enlosada por dentro. Y esta me costó 4 lucas. También me pidieron 5. 4 luquitas puede ser, le dije yo. Vamos, quédesela. Acá tiene un piquete. Está dañada ahí en la losa, pero lo voy a pintar y vamos, o dejarla a sí mismo con todas sus historias. Está bonita para decoración o para utilizar. Está muy bonita. Estas para cocinar son muy bacanas. Yo tengo pailas de fierro fundido donde me hago unos huevos excelentes. Cocino muchas cosas en pailas de fierro fundido. Les voy a hacer unos videos de eso para que la conozcan. Y eso es, pues, aquí está. Salud, muchachos, desde la casita. Aquí estamos. Hay un asadito que estamos haciendo. Está mi vecino Sergio, está mi papá y mi mamá y mi esposa. Estamos aquí compartiendo en familia un día viernes de este verano de enero. Por cierto, feliz año nuevo, muchachos, a todos ustedes. Bacán, se agradece la buena onda. Ya, chao. Estén bien. Son varios planos, no tengo ni idea.